acompáñanos este viernes a las 20 horas. Vamos a estar celebrando el bicentenario de El Patriota de Guayaquil. Y para hablar sobre eso estará con nosotros Víctor H. Arellano. Él es historiador. No te lo pierdas este viernes, 20 horas, por tu canal universitario. Bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. 2021 es un año también de bicentenarios. Y para hablar de eso, está aquí con nosotros el historiador Víctor H. Arellano. Y vamos a hablar justamente de la prensa, de la libertad de prensa y de unos 200 años importantísimos en cuanto a comunicación. Víctor Hugo, qué raro se me hace decirte Víctor H., pero como que suena bien bonito, ¿no? Víctor H., ¿no? Bienvenido a Mesa de Análisis de Arte y Cultura. ¿Quieres reírte? Me llamo Manuel Camilo Víctor Hugo. Manuel Camilo Víctor Hugo. Estás en el pasaporte. Mira, qué belleza, qué belleza. Bueno, entonces es M. Víctor H. No, M.C. Víctor H. Así puede ser. Suena a Máster Comunicaciones Víctor Hugo, mira tú. Que en todo caso, justamente hablando de comunicaciones, tú tienes premios y también muchos estudios en periodismo, en comunicación. Así es que es interesantísimo y miembro de número de la Academia de Historia, entre otras cosas. Correspondiente. Miembro correspondiente. ¿Cuál es la diferencia entre correspondiente y de número? Los de número son, como decir, la mesa redonda. Son claves. Ya. Son las que tienen capacidad de elección y todo. Y cuando, por ausencia de uno, por fallecimiento, sube uno de los correspondientes. Ay, mira, siempre aprendemos algo aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Víctor Hugo, 2021, justamente mayo, que estamos en mayo del 2021, es un mes muy especial para lo que es la historia del periodismo en América Latina. ¿Qué tiene de fuerte este mayo 2021? Hay que decir que desde el 9 de octubre, o un poco antes, hay una serie de ajetreos. Del 9 de octubre de 1820. Sí, claro, perdón, sí, tienes razón, 1820. Uh-huh. Hay una serie de ajetreos, de corre-corres y de batallas, y hasta cierto punto ni de seguridad, porque todavía no está totalmente liberada la audiencia de Quito. Uh-huh. Y entre esos hay una fluida comunicación con José de San Martín y Matorras. Uh-huh. Se había hecho hasta un tratado también, ya el 30 de diciembre de 1820. Y entre ellos, pues, entre los patriotas, que no era cualquiera, estaba José de Zaratea, uh-huh, en Lima, acompañando a Bolívar, todavía no llegaba a Bolívar, acompañando a San Martín, y tiene una pequeña imprenta. Lo que no se analiza a veces es la visión de Francisco María Claudio Roca Rodríguez, o Francisco Roca Rodríguez, que es uno de los triunviros, para adquirir la imprenta y con la imprenta poder difundir la independencia lo más pronto posible en miles de formas. Uh-huh. Así que él buscó la forma de que Zaratea mande la imprenta a Guayaquil. No era una imprenta, era una imprenta vieja, le faltaban tipos. Eso te iba a decir, porque creo que incluso cuando llega a Guayaquil se contrata a alguien para que haga estos tipos que le faltan, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y entonces ya vamos a hablar de él. Entonces sucede que traen imprenta, pero hay que pagarla. Valía 6,000 pesos. Que era bastante. Y entonces, pero estaba con la emoción, con toda la efervescencia, Francisco Roca, yo la compro en la imprenta, pero parece que se quedó corto. Sin embargo, yo doy mis sueldos, todos los sueldos que me deben y los que estén por venir, yo estábamos doy. Estábamos hablando de los sueldos como parte de ser del triunviro. Claro, porque ellos eran comerciantes. Le debían plata y él dice, esto que me deben es parte de lo que va continuaba a ser la imprenta, y más lo mío, claro. Pero consiguió de todas maneras que la imprenta se la bajen de precio hasta 4,500. Así que crearon suscriptores. Entonces él dio 200 pesos, Martín de Casa dio 100,
y los demás así por el estilo, unos pocos 80 y otros pocos 50 en adelante, todos personas altamente conocidos, especialmente los del Cabildo y del vecindario, como decían ellos, pero que habían participado en lo de octubre. Uh-huh. Eso es importante. Ahora la imprenta, ¿qué tenía la imprenta? Le faltaban algunos tipos y vino Manuel Ignacio Murillo. No sé dónde aprendió, yo creo que él tiene que haber aprendido en Lima, porque en Lima ya había un periódico de por lo menos del siglo XVIII, que es el Mercurio, y entonces él ya sabía de tipografía, pero aquí no había imprenta, entonces tiene que haberla sabido de afuera, uh-huh. Es obvio. Y él se hace cargo de la imprenta de la ciudad y crea nuevos tipos. Aún así vamos a ver pues, que algunas palabras, no obstante de que el vocabulario o el idioma es dinámico y algunas palabras han cambiado, hay algunas palabras que están mal escritas, pero es porque faltaban las letras. Uh-huh, uh-huh. Claro, cuando nosotros decimos tipos, hay personas que piensan, bueno, clases, pero aquí nos estamos refiriendo, es más bien como a un cuadradito de metal o de madera, en donde está de metal, ¿no? Pero en donde está en alto relieve la letra, ¿no? Es como un paralelogramo, paralelepípedo chiquito que en la punta tiene la letra. Uh-huh. Entonces eso los van metiendo en un marquito que se llama crán, los arman y arman el texto. Uh-huh. Entonces los meten, son más o menos un centímetro y medio, le dicen que son de plomo, pero es una combinación de plomo, antimonio y estaño, ¿no? Uh-huh. Y entonces con eso hacen los tipos gráficos, digamos, o la tipografía. Entonces, para tener una idea de la dificultad de eso, no es que es automático, sino que tiene no, que una letra, poner por letra, letra por letra, símbolo por letra, símbolo, por letra, tilde, punto, todo. Imagínate. ¿No? Ya pasó eso de la historia porque tenemos ahora la fotografía. Entonces, con esto se crea en mayo de 1821 un periódico. ¿Cuál es ese periódico? El diario El Patriota de Guayaquil. El Patriota de Guayaquil. Que le digo diario, pero realmente era un semanario, ¿no? Uh-huh. Salía todos los sábados generalmente, uh-huh, porque tenía algunos suplementos especiales y algunos cuadros que salían en el momento preciso, ¿no? Cuando les interesaba. Por ejemplo, la llegada de José de San Martín a Guayaquil tiene un suplemento especial, que es un tema para hablar largo de por qué tiene él y los otros no tienen, ¿no? Uh-huh. Y interesantísimo, porque el periódico tiene una serie de cosas. No son 7 ejemplares como Premisa de la Cultura de Quito, ¿no? Uh-huh. Que era una cosita así pequeña, esto es el doble de tamaño, porque tiene un cabezote. O sea, como un diario grande, ¿no? Sí, uh-huh. Tiene el nombre, con la ciudad, la fecha de emisión y el número de ejemplar. Mira, qué interesante. También es Gaceta Oficial, porque por ese medio el triunvirato y el gobierno de la provincia libre de Guayaquil, o sea, de nuestro primer estado libre, lo que actualmente es Ecuador, promueve sus leyes y sus ordenanzas. Imagínate qué interesante, o sea, que sirve como de periódico y casi que de registro oficial. Víctor Hugo, quedémonos con esa idea porque es momento de hacer nuestra primera pausa. Usted, nuestros queridos televidentes que nos acompañan desde sus casas o sus trabajos, nos puede sintonizar acá a través de Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en Claro TV o en el canal que calce con su provincia en UHF. No se vaya muy lejos, ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos conversando con Víctor H. Arellano. Él es comunicador, periodista. Aparte de eso, hay unas cosas interesantísimas acá en su currículum. Es investigador especializado en el Santo Oficio de la Inquisición de América. También investiga sobre la presencia hebrea en América colonial y la presencia de los africanos en América. Tiene estudios sobre arqueología prehispánica y antropología, historia de la fotografía en Ecuador, interesantísimo. Y hoy estamos conversando sobre un tema muy interesante, que es los 200 años, el bicentenario de este periódico que se llama El Patriota de Guayaquil. Víctor Hugo, ¿cómo se difunde este periódico? Porque normalmente, ¿no?
pensamos, bueno, viene alguien y te llega el periódico a la casa. Pero en el caso de acá, ¿cómo en 1821 se decía este es el periódico y léanlo? No lo sé. Ajá. No lo sé hasta cierto punto porque dijimos que el periódico también es Gaceta Oficial. Uh-huh. Entre paréntesis hay que explicar que publican la primera constitución de Guayaquil, la publican en el periódico. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces la gente, ¿cómo lee pero el periódico? Ajá. Y entonces sucede que dice, en el café de Valens, ajá, ahí puede retirar y ahí puede también acercarse a... A leer. A dejar una noticia. Sin embargo, el diario, el espacio del diario está en una de las tiendas que tienen en los bajos de la Casa del Cabildo. Para ubicarnos mejor, la Casa del Cabildo es donde está exactamente ahora el municipio de Guayaquil. O sea que estamos hablando en Malecón. Malecón entre 10 de agosto y Clemente Ballén. Clemente Ballén. Claro, no ocupaba toda la manzana, sino la mitad porque atrás había un mercado. Uh-huh. Pero para esa época era una cosa gigante y nueva porque por 1816 se había hecho el edificio, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente tenía que pasar por ahí de angas o de mangas, ¿no? Víctor Hugo, cuando decimos que letra por letra tienen que escribir una noticia, las tildes, los puntos y todo se va poniendo, es un trabajo de hormiguita, entonces supongo que tampoco podías hacer un periódico de 200 páginas, de 20 páginas. ¿Cuántas páginas tenía el Patriota de Guayaquil? Cuatro carillas. Uh-huh. ¿Sí? Pero tenía de todo, porque tenía hasta poesía. Incluso, sí, de hecho, una de las fotos justamente que estamos mostrando. Hay un soneto. Pero hay una poesía, un terremoto que nadie le ha sacado partido. Bueno, ya lo dije, no creo que me estaba guardando para algún día. Hubo un terremoto y le hace una poesía al terremoto, aquí en Guayaquil. Siempre hablamos del terremoto en 1942, pero en esa época hubo uno. Y también hay cartas a la redacción. O sea, que hay una interacción, eso es interesante, porque entonces, a pesar de que técnicamente es un periódico que sirve de Gaceta Oficial, porque el coordinador Roca es parte del triunvirato, ¿no? De todas maneras, el hecho de que haya personas que digan quiero que me publique, implica también una apertura importante sobre la libertad de prensa. Mira, hay noticias internacionales, entiéndase, con la velocidad de la época, que la velocidad a través del agua, ¿no? Uh-huh. Y a través del caballo. Entonces algunas cosas llegan de fuera, hasta de México y más allá, llegan más lentamente, ¿no? Pero es muy importante eso de la libertad de imprenta, le dicen ellos, ¿no? Pero nosotros decimos libertad de prensa y la prensa es una prensa. Uh-huh. O sea, es lo mismo, pero evoluciona el término, ¿no? Hay un reglamento de libertad de imprenta. Eso le hace ver mucho más democrático al gobierno de Olmedo, Jiménez y Roca. Estamos hablando del gobierno de la República Libre de Guayaquil, de la provincia libre, mi republiquita, como dice Olmedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya le damos una connotación mayor porque era un estado reconocido por las naciones extranjeras. Y entonces, pero ahora tienen libertad de prensa, pues. Imagínate, qué importante. Ahora, hablando de libertad de prensa y de estos asuntos históricos que a veces uno dice, bueno, pero tal fecha o tal otra, si nos metemos un poquito a investigar sobre el periódico, el Patriota de Guayaquil, vemos dos fechas. Justo hoy día, 21 de mayo de 2021, son los 200 años. Pero hay gente que dice, no, fue el 26 de mayo del 2021. ¿Cuál es esta diferencia de estos 5 días? Bueno, efectivamente, todos van a decir 26 de mayo, pero la imprenta comenzó a funcionar ya preciso con el prospecto de lo que iba a ser el periódico el día 21 de mayo. Uh-huh. Y es la primera página, es una página bellísima que habla pues sobre la capacidad de nosotros ya haber crecido y emancipados y podemos manejarnos por nuestra cuenta y por eso comunicamos las cosas. Al día 26, poquitos días después, viene el primer ejemplar de la primera edición, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero eso... O sea que pudiéramos decir, la fundación del diario es el 21 de mayo de 1821. Así es. Y el lanzamiento del primer ejemplar es el 26 de mayo de 1821. Entiéndase el que tiene las noticias, porque la hojita esa salió y todo el mundo la compró, ¿no? Claro. ¿Te das claro. cuenta? Ajá. A veces la gente dice, no, es que es el prospecto nomás. No. Esa hojita circuló y con eso ayudaron a financiarse mejor.
Interesantísimo. Ahora, propagandas, ¿hay propagandas? ¿No hay propagandas? ¿O la gente que aporta es el como suscriptora es la única que ayuda? Para financiar la compra de la imprenta, primero se hicieron unas, se abrió una suscripción que sale en el periódico en el primer ejemplar del 26 y sigue saliendo dos o tres ejemplares después de los suscriptores, donde cada uno aporta, como dijimos hace un momento, Roca aportó con 200 pesos, Martín de Casa con 100, y así por el estilo 20, 80, hasta 10 pesos, ¿no? De personas muy conocidas en nuestra historia. Ahora, también pues se financió con la compra del ejemplar, sin embargo, no había espacios comerciales, no obstante que sí había algo que publiqué alguna vez, la entrada y salida de buques de Guayaquil, y eran entrada de buques, balandras, balsas y otra serie de elementos de navegación. Interesante. Bueno, no hay espacios comerciales, acá casi que tampoco hay espacios comerciales porque es un canal educativo y cultural, pero sí tenemos que hacer una pequeñita pausa. Usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis@ucsgrtv.com, o puede comunicarse a través de nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, etcétera. Ya regresamos, no se vaya muy lejos, estamos conversando sobre el bicentenario del periódico El Patriota de Guayaquil. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos conversando con Víctor H. Arellano. Él es comunicador, periodista. Aparte de eso, hay unas cosas interesantísimas acá en su currículum. Es investigador especializado en el Santo Oficio de la Inquisición de América. También investiga sobre la presencia hebrea en América colonial y la presencia de los africanos en América. Tiene estudios sobre arqueología prehispánica y antropología, historia de la fotografía en Ecuador, interesantísimo, y hoy estamos conversando sobre un tema muy interesante, que es los 200 años, el bicentenario de este periódico que se llama El Patriota de Guayaquil. Víctor Hugo, ¿cómo se difunde este periódico? Porque normalmente, ¿no? Pensamos, bueno, viene alguien y te llega el periódico a la casa, pero en el caso de acá, ¿cómo en 1821 se decía este es el periódico y léanlo? No lo sé. Ajá. No lo sé hasta cierto punto porque dijimos que el periódico también es el Gaceta Oficial. Uh-huh. Entre paréntesis hay que explicar que publican la primera constitución de Guayaquil, la publican en el periódico. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces la gente, ¿cómo lee pero el espera, periódico? ¿No? Y entonces sucede que dice, en el café de Valens, ajá, ahí puede retirar y ahí puede también acercarse a leer. A dejar una noticia. Sin embargo, el diario, el espacio del diario está en una de las tiendas que tienen en los bajos de la Casa del Cabildo. Uh-huh. Para ubicarnos mejor, la Casa del Cabildo es donde está exactamente ahora el municipio de Guayaquil. O sea que estamos hablando en Malecón. Malecón entre 10 de agosto y Clemente Ballén. Clemente Ballén. Claro, no ocupaba toda la manzana, sino la mitad porque atrás había un mercado. Uh-huh. Pero para esa época era una cosa gigante y nueva porque por 1816 se había hecho el edificio, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente tenía que pasar por ahí de angas o de mangas, ¿no? Víctor Hugo, cuando decimos que letra por letra tienen que escribir una noticia, las tildes, los puntos y todo se va poniendo, es un trabajo de hormiguita, entonces supongo que tampoco podías hacer un periódico de 200 páginas, de 20 páginas. ¿Cuántas páginas tenía el Patriota de Guayaquil? Cuatro carillas. Cuatro carillas. Cuatro carillas, uh-huh. ¿Eh? Pero tenía de todo, porque tenía hasta poesía. Incluso, sí, de hecho, una de las fotos justamente que estamos mostrando. Hay que un soneto. Hay un soneto. Pero hay una poesía, un terremoto que nadie le ha sacado partido. Bueno, ya lo dije, no creo que me estaba guardando para algún día. Hubo un terremoto y le hacen una poesía al terremoto, aquí en Guayaquil. Siempre hablamos del terremoto en 1942, pero en esa época hubo uno. Y también hay cartas a la redacción.
O sea, que hay una interacción, eso es interesante, porque entonces, a pesar de que técnicamente es un periódico que sirve de gaceta oficial, porque el coordinador Roca es parte del triunvirato, ¿no? De todas maneras, el hecho de que haya personas que digan quiero que me publique, implica también una apertura importante sobre la libertad de prensa. Mira, hay noticias internacionales, entiéndase, con la velocidad de la época, que la velocidad a través del agua, ¿no? Uh-huh. Y a través del caballo, entonces algunas cosas llegan de fuera, hasta de México y más allá, llegan más lentamente, ¿no? Pero es muy importante eso de la libertad de imprenta, le dicen ellos, ¿no? Pero nosotros decimos libertad de prensa y la prensa es una prensa, ¿no? Uh-huh. O sea, es lo mismo, pero evoluciona el término, ¿no? Hay un reglamento de libertad de imprenta. Eso le hace ver mucho más democrático al gobierno de Olmedo, Jiménez y Roca. Estamos hablando del gobierno de la República Libre de Guayaquil, de la provincia libre, mi republiquita, como dice Olmedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya le damos una connotación mayor, porque era un estado reconocido por las naciones extranjeras. Y entonces, pero ahora tienen libertad de prensa, pues. Imagínate, qué importante. Ahora, hablando de libertad de prensa y de estos asuntos históricos que a veces uno dice, bueno, pero tal fecha o tal otra, si nos metemos un poquito a investigar sobre el periódico, el Patriota de Guayaquil, vemos dos fechas. Justo hoy día, 21 de mayo de 2021, son los 200 años. Pero hay gente que dice, no, fue el 26 de mayo del 2021. ¿Cuál es esta diferencia de estos 5 días? Bueno, efectivamente todos van a decir 26 de mayo, pero la imprenta comenzó a funcionar ya preciso con el prospecto de lo que iba a ser el periódico el día 21 de mayo. Uh-huh. Y es la primera página, es una página bellísima que habla pues sobre la capacidad de nosotros ya haber crecido y emancipados y podemos manejarnos por nuestra cuenta y por eso comunicamos las cosas. Al día 26, poquitos días después, viene el primer ejemplar de la primera edición, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero eso... O sea que pudiéramos decir, la fundación del diario es el 21 de mayo de 1821. Y el lanzamiento del primer ejemplar es el 26 de mayo de 1821. Entiéndase el que tiene las noticias, porque la hojita esa salió y todo el mundo la compró, ¿no? Claro. ¿Te das claro. cuenta? Ajá. A veces la gente dice, no, es que es el prospecto nomás. No. Esa hojita circuló y con eso ayudaron a financiarse mejor. Interesantísimo. Ahora, propagandas, ¿hay propagandas? ¿No hay propagandas? ¿O la gente que aporta es el como suscriptora es la única que ayuda? Para financiar la compra de la imprenta, primero se hicieron se abrió una suscripción que sale en el periódico en el primer ejemplar del 26 y sigue saliendo 2 o 3 ejemplares después de los suscriptores, donde cada uno aporta, como dijimos hace un momento, Roca aportó con 200 pesos, Martín de Casa con 100, y así por el estilo 20, 80, hasta 10 pesos, ¿no? De personas muy conocidas en nuestra historia. Ahora, también pues se financió con la compra del ejemplar, sin embargo, no había espacios comerciales, no obstante que sí había algo que publiqué alguna vez, la entrada y salida de buques de Guayaquil, y eran entradas de buques, balandras, balsas y otra serie de elementos de navegación. Interesante. Bueno, no hay espacios comerciales, acá casi que tampoco hay espacios comerciales porque es un canal educativo y cultural, pero sí tenemos que hacer una pequeñita pausa. Usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis@ucsgrtv.com, o puede comunicarse a través de nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, etcétera. Ya regresamos, no se vaya muy lejos, estamos conversando sobre el bicentenario del periódico El Patriota de Guayaquil. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre el bicentenario de este periódico que se llama El Patriota de Guayaquil. Justamente hoy día, 21 de mayo, marcan los 200 años
de su prospecto, pero en realidad que es de su nacimiento. Víctor Hugo, Francisco, María, Claudio, Roca y Rodríguez. Ese es el impulsor principal detrás de El Patriota de Guayaquil. ¿Qué más podemos saber de él? Mucho. La familia Roca fue una familia muy importante durante el siglo XIX, muy importante, aunque el comandante Bernardo Roca Liseras ya se desarrolla desde en la segunda mitad del siglo XVIII. Uh-huh. Él es el primer exportador de cacao de los cuatro mayores exportadores de Guayaquil. Uh-huh. Y muy preocupado por la educación de sus hijos, no los quiere arriesgar a mandarlos a una escuela y les pone maestro en la casa. Pero son comerciantes y son armadores, esto quiere decir que también tenían barcos, ¿no? Y Francisco María Claudio Roca Rodríguez, evidentemente, pues es fruto de la preocupación de su padre para hacerlos crecer y servir a la patria, ¿no? Ahora, el padre era panameño, ¿cierto? La madre guayaquileña, sí. Y él nace en Guayaquil. Sí. Pero no muere en Guayaquil, muere... No, muere en Perú. En Perú. Sí. Aunque tenemos sus restos aquí en Guayaquil, ¿no? Que fueron después repatriados. Y a Perú va... Bueno, hay una cosa interesante. Fueron como 18 hijos, ajá, de los cuales no todos llegaron a edad adulta. Pero el padre, en su astucia, ¿no? Porque muy astuto, dividió unos a favor de Colombia y otros a favor de Perú. Por si acaso, ya. Entonces, Vicente pues estaba a favor de Colombia. Depende de quién gane, ¿no? Ajá. Entonces, yo haría lo mismo, ¿no? Pero tengo uno, no pero, entonces, pero lo interesante, en todo caso, hay varios Rocas en Perú, hay varios Rocas para esa época, y algunos vinieron después de cónsules a Guayaquil. Claro, y en el caso de Francisco Roca, más bien nosotros lo enviamos, sí, como cónsul del Ecuador a Perú, y está ahí bastante tiempo. Claro. Está bastante tiempo. Porque en la metrópole de la época, por lo menos para la América Hispana, era Lima. O sea, todo convergía en Lima, los negocios, los negocios, el comercio, las relaciones familiares también eran con Lima. Entonces, teníamos que estar como sea, ¿no? Víctor Hugo, si tú pensar, si yo te digo, a ver, dime algo que te impactó grandemente del Patriota de Guayaquil, ¿qué fuera? De lo que has leído de las páginas sí, impresas. Sí, me gusta leerlo continuamente porque, aunque no todos usan el Patriota tiene una serie de informaciones raras. Por ejemplo, tiene las sublevaciones, tiene muchas referencias al reglamento de comercio que no hemos conocido todavía, un ejemplar del reglamento completo, pero ahí lo tiene. Incluso tiene un dato que Cubitt, que es un gran investigador del asunto guayaquileño en la independencia, se le escapó, que era que en el reglamento de comercio trata sobre evitar comprar más esclavos africanos. Mira qué interesante. Ese es un tema interesantísimo que de hecho me encantaría que lo pudiéramos tratar nuevamente en Mesa de Análisis, Articultura contigo, que sabes mucho al respecto. Ahora, justamente hablaste de la palabra reglamento, y cuando pensamos en Guayaquil tenemos que pensar en el reglamento provisorio, y Roca fue parte de este pensar y desarrollar el reglamento provisorio. Claro, se hizo una convocatoria al Colegio Electoral para el 8 de noviembre, y se invitaron a los padres de familia a participar y a mandar por cada pueblo de la provincia de Guayaquil, que era aproximadamente desde el río Esmeraldas al norte hasta el río Tumbas al sur. Y entonces ahí participaron en el colegio electoral y crearon un reglamento provisorio. Y alguien dijo una vez, pero eso era un reglamento. No. Más adelante, en el mismo Patriota, que es mi arma de defensa, dice ahí que esta constitución... Y la llama Constitución. Uh-huh. Que fue creciendo, ¿eh? Claro. No solamente son esos reglamentos nomás, sino fue incrementándose, ¿no? Es interesante cómo la historia se va uniendo y se va entrelazando. 2021 marca también el bicentenario de la independencia de Perú. Y tenemos a este patriota nuestro, que es el Roca, que justamente muere en Perú. Hay bastante, los nexos con Perú, especialmente con el norte de Perú, pero igual con los nexos de Lima, son muy importantes, y se ha tergiversado que los peruanos así, los peruanos así. No es así, porque todavía no existe Perú, uh-huh. ¿Comprendes? Eso es para algún día que pregunten, no, es que Olmedo era peruanófilo, no era así, todavía no había Perú. Claro.
Claro. Primero. Por otro lado, el consulado de comercio estaba manejado desde Lima, entonces nosotros teníamos que supeditarnos a ellos para poder comercializar, que es lo que logra Olmedo, su liberación de ese consulado. Uh-huh. Justamente en el reglamento provisorio. Y es interesante porque tenemos que situarnos justamente en el momento histórico, geográfico de la época, porque incluso si buscamos la información sobre Francisco Roca, nos dice es un patriota ecuatoriano, pero nace en un tiempo en donde, nace en Guayaquil, en un tiempo donde no existía ni siquiera la provincia libre de Guayaquil, peor Ecuador, pero es nuestro patriota, es... yo dijera que uno de los precursores, sino el precursor de la prensa en lo él que hoy el, llamamos él es el Ecuador. Padre de la prensa, y el tipógrafo Munillo es el que lo secunda. Exacto. Porque trabajaba las 24 horas en ese periódico. 24 horas y no se para y no se termina, pero es momento de terminar nuestro programa. Víctor Hugo, se nos va tan rápido el tiempo. Te agradezco muchísimo, muchísimo por estar acá. Y siempre las cámaras están disponibles. Muchas gracias. Y nuestro estudio. Y tu amabilidad y tu calidad humana también. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Y gracias también a ustedes, nuestros queridos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o sus trabajos. Estoy segura que este 21 de mayo va a ser una celebración especial, especialmente si ustedes defienden la verdad y la libertad de la comunicación. Soy Karina Gálvez y esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura acá en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.